y también el público que desea tener una atención hacia nosotros, se le agradece el gesto. Sé que como cualquier hijo de vecino, también nosotros nos dedicamos a este trabajo. Distinto, pero creo que es alegre, divertido, ¿no es cierto? Ahí pusimos unos sombreros con unos billetes pegados en el sombrero, si la cámara me enfoca. No sé si es mucho el presupuesto que pusimos en los sombreros, fíjense, pero si es poco, aumenten un par de seditos más, por favor. Somos cuatro artistas, o tres bailarines y un presentador, un payaso. Un presentador, ¿no? O bailarín. ¿Presentador o bailarín? Creo que presentador, ¿no? Solo presento, ¿no? O también bailo. No, o sea, me pagan por hablar, Bueno, nada, ahí pusimos, reitero, cuando gusten pasar, por favor pasen de a uno, no vengan todos porque se pueden chocar, tranquilo, no se maten, chicos. Tranquilo, no se tiren de cabeza porque se pueden lastimar, no se vengan en piquete, ¿viste? No se vengan con el camión. Bueno, ahora sí. Pusimos, reitero, unos sombreros con un billete pegado al sombrero, que es lo que si ponen 20 nos dividimos a 5 pesos cada uno, si ponen 10, así, ¿no? Si ponen 2 pesos también, pero ya es como que 50 centavos, ¿no? Es como que es como que ya no va a acordar de la familia. Ahí va. Entonces, vamos con el tango de la película Perfume de Mujer, Por una Cabeza y La Comparsita. Acá presentamos a Sebastián y Agustina, que muy pronto ellos que saben que todos los años, en el mes de agosto, acá se lleva a cabo el Campeonato Mundial de Tango. El tango salón y tango de escenario. Bueno, ellos van a competir en tango de escenario y tango salón. Y van a probar algunas figuras, a ver si ustedes le dan el ok. Seguimos bailando, ¿está bien? Bueno. Ah, sí. Por favor, la gente linda, por favor, si puede acercarse hasta la rejita. Acá tiene calefacción, Rosa Radiante. Saumeri incluido. Doña Rosa, acérquese, por favor, doña Rosa. Gracias, ¿eh? Bueno, si ya conocen un show de tango, este es muy diferente, ¿sí? Siéntanse como en casa, ya saben que el tango es muy popular, como siempre fue. El tango nació en la Buenos Aires en 1900, debajo de un farol alumbrado en las esquinas de Buenos Aires. Lo que hacemos es recrear esa época, pero dándole otro tono más artístico. Para ustedes, disfruten el show. Somos arenas profesionales, acá bailamos tango popular. En este caso, el tango que van a ver mis compañeros es el tango show, tango de escenario. Y después bailamos el tango canyeng, el tango arrabalero. Aplauso, por favor.